Con presencia del presidente del Congreso, Daniel Saraberry, el congresista Israel Lazo, la congresista Katia Gilbonio, el alcalde de Chupaca, Yana Cancha, los especialistas del Ministerio de Agricultura, Ambiente y Comunidades Campesinas, se desarrolló la audiencia pública, represamiento de las lagunas de la cuenca alta del Cunas. Feliz de estar aquí en Huancayo, esta tierra pujante de gente emprendedora. Hemos venido acompañados del congresista Israel Lazo a tener una serie de reuniones con dirigentes de varias provincias de Huancayo, de Junín, para impulsar proyectos que tienen que ver con nuestras cuencas, que tienen que ver con nuestro sistema de producción en la región y cómo favorecerlo, cómo potenciarlo a través de estos proyectos de infraestructura, proyectos de riego, de canales, de reservorios, cómo asegurar el agua para los productores, pero no solamente para los productores, sino para los huancaínos, porque sabemos que esta es la despensa de Lima y del Perú, de aquí salen nuestros alimentos. Estamos preocupados también por la alta contaminación que están teniendo nuestras cuencas a través de la explotación minera. Vamos a revisar y a conversar sobre esos temas. Esta actividad se desarrolló con el objetivo de impulsar proyectos hídricos de gran escala para hacer frente a la escasez de agua y más en épocas de estiaje. Están reclamando sus derechos con justa razón, pero también hay que entender al alcalde, hay que entender que las leyes no les permiten y no le dan las herramientas muchas veces para poder cumplir con las resoluciones judiciales. Me decía hace un momento el alcalde, yo quiero pagarles, pero ¿con qué plata les pago si el Ministerio de Economía no me manda los presupuestos? Entonces necesitamos hacer una reforma laboral, necesitamos una reforma económica en nuestro país, para que el crecimiento económico se plasme en desarrollo concreto, en mejor educación, en mejor salud, en menos desnutrición, en menos anemia, en más oportunidades para nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros jóvenes. Es en esas tareas en las que tenemos que comprometernos, queridos amigos, y mi presencia el día de hoy aquí es justamente para consolidar esa alianza. El congresista Israel Lazo presentó el proyecto de ley número 4128, que busca impulsar la construcción de represas en las 18 lagunas ubicadas en la cuenca del Alto Cunas, provincia de Chupaca, región Junín, con el objetivo de asegurar el abastecimiento hídrico para el consumo humano y la agricultura en todo el Valle del Mantaro. El Estado ha dado la espalda al sector agrícola. A pesar de que el sector agrícola genera la mayor cantidad de empleos en la vida económica del país, somos tratados de esa manera, con olvidos, con desidias, con promesas que solamente hacen que se exaspere el sector campesino. El hecho de contar en nuestras lagunas cerca a 100.000 metros cúbicos de reservas y no tener ningún trabajo para poder ser usado correctamente este líquido elemento ha hecho que nosotros los congresistas tomemos esa iniciativa de poder forzar al Estado, al gobierno central, a que voltee su mirada hacia el campesinado. Las comunidades campesinas solicitaron la ejecución de los proyectos de ley que impulsan la represa en el Alto, Medio y Bajo Cunas.